Buen día, hoy es martes, creo que 15 de junio, y hoy la primera escarchada. Hacia el fondo hay un poquito de agua, fui a mirarlo y sí, está escarchado. Así que bueno, arrancamos. Esto es para mantenerlos al tanto. Parece ser que ahora vienen algunas lloviznas para jueves, miércoles, jueves, viernes, así que por ahí no sea cosa que caiga agua, nieve o algo por el estilo. Bueno, horas de la tarde del día 15, muy fresco, viento sur, pero vamos a aprovechar que todavía tenemos marea y sol como para ver si podemos pescar pejerrey. Hoy la novedad es que mi mamá va a tirar, va a probar. No es nada fácil para su hombro con artrosis. Daré un poquito más el carretel para arriba, que suba más el carretel. Sí, suba para arriba, dale, 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 más, 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 más. Ahora sí. Ahora ponelo, eso, correlo, bien, ahí está. Últimas indicaciones para que pueda usar el tirar con un reel escuala. A ver cómo sale el tiro. Acá se tira cerca, por suerte, entonces. Vamos a ver qué pasa. Prepara. Muy bien. No le gustó a ella, pero está bien el tiro. No hay que tirar más allá. Ahí va mamá y su tiro magistral. Estamos palo y palo con el peje. Ahí viene un pajarito amigo de mamá a visitarla. Ahí va la abu. Le prepara. ¡Fua! ¡Qué tirazo! Mamá, esto es para los chicos que dicen que se están ablandando. ¿Te detiene el agua nieve? No. ¡Ale!
¡Buah! ¡Ale, que nieva! Terrible. ¿Listo? Te filmé así y saliste con el arco iris. En Bahía San Blas se pesca. Hubo muy lindo pique por un rato y ahora se cortó. Recién charlaba con Fernando que él no tenía pique a unos 700 metros de acá. Acá, ahora lo último, sacamos algún triplete, un doblete. Pero ahora se cortó de golpe. Uno imagina que cuando pasa esto es porque algo anda ahí abajo, pero ¿qué puede andar en esta época? Va, uno nunca sabe, ¿no? Termina siendo una tarde soleada, muy fría, pero bien soleada, por suerte. Se han ido los nubarrones mayormente, allá a lo lejos se ve uno que está tirando agua. Pero podemos despuntar el vicio. Total. Después llegamos y está el fuego prendido. Todo bien. Aprovecho para hacer la despedida. Y recordarles, mañana los espero con el doble sorteo. Los esperamos, mejor dicho, para el programa en vivo a partir de las 21 horas. Y tenemos, por suerte, premio para el segundón, como dijo el amigo Lara. Al final se dio. Así que buenísimo. Gracias a los amigos Medina y Báez.